Y ya te mandó ni un tiro de arco y ni un corner. Y eso es lucirse como por Argentina. Yo tengo que analizar a Argentina, pero no tuvo ni un tiro de arco ni un corner. England didn't have any shots to the goal shots, nor penalty corners, so that's not really showing up. If they look good, how big our team would say. Oh, I don't ask a question. I don't ask. For both of you, your comment on the match? La verdad que estoy muy contenta por cómo jugó Argentina, más allá de que por momentos Inglaterra en el segundo tiempo movió mal la pelota, pero no significó nada para nosotras porque no atacaban en realidad. Argentina siempre tuvo el control, movió bien la pelota, jugó, atacó cuando tenía que atacar. Los dos goles son goles muy lindos y la verdad, nada, contenta por cómo jugamos, sinceramente. She's really happy with the performance tonight. Even if sometimes England had a little bit of more control of the ball, they didn't really attack. So Argentina had most of the control. They had a good attack and nice balls, so she's happy with them. Yeah. Creo que ha sido un gran partido porque Inglaterra es un equipo que ha crecido muchísimo en los últimos años, un equipo que juega en zona y muy fuerte, y creo que al no tener ninguna situación de gol, ningún córner corto, y nosotros jugando con el vértigo que estamos jugando pudimos ganar el partido. Creo que Argentina fue un justo ganador del partido, así que estamos tranquilos y contentos de haber jugado 5 partidos de la zona, de haber ganado los 5, tener 14 goles a favor y solamente 2 en contra. Pero bueno, ahora tenemos que tener un piso de la tierra que dentro de 3 días ya está la forma de la semifinal con Australia o Alemania, que van a ser los rivales de Luis. He's really happy, of course, too. England is strong and has had a big development lately, but they had no goal opportunities and no penalty corners. So Argentina was a fair winner. They're calm and happy, having 5 out of 5 matches won, and 14 goals in favor and only 2 against. But they need to keep keep grounded and focus on what's next. Primero para luchar. Sí, primero hagamos la de lucha y así se puede ir a luchar. Lucha, ¿te sentís por momentos jugando el mejor torneo de tu vida? Es una pregunta, y si me permite, la segunda es: si para vos el mundial verdadero empieza el jueves, teniendo en cuenta que son cruces y que ya es matar o morir, ya no tenés otra salida. Me siento muy bien, la verdad, estoy disfrutando a pleno este mundial, con todo el público, lo que estamos viviendo acá es único. Lamentablemente ya existían 2 partidos nada más y esto se termina. Como dije en el equipo a las chicas, este equipo no va a ser el mismo en el próximo torneo, y es una lástima, pero creo que hice todo para llegar de la mejor manera, con muchísima ayuda de mi cuerpo técnico. Todos, la verdad que me han dado una mano en todo sentido, para estar bien físicamente, técnicamente, prácticamente, y yo particularmente lo mental trabajé bastante para poder disfrutarlo y estar feliz hoy y vivirlo de la mejor manera como estoy sintiendo. Después lo voy a seguir intentando todo como siempre, a dejar lo mejor de mí, hasta el último aliento en todos los 2 partidos que me quedan. Y pensás que empieza un torneo diferente el jueves, teniendo en cuenta que ya es ganás, seguís, perdés, te volvés. Argentina siempre se entrena para jugar estos partidos.
para llegar a la final y para ganarla. Hicimos muchas cosas y dejamos muchas cosas de lado para poder dar lo mejor después y después lo que nos toque jugar. Dos torneos diferentes. Para mí sigue siendo lo mismo, nada más que me entrené también para llegar bien al jueves y lo que me toque jugar después. He asked her how she was feeling with this, and this is her best tournament ever. She's feeling well, she's enjoying the audience, the crowd is unique. There's two games left, and so it's almost over, and it's sad. And it's sad that the team's not going to be the same for the next tournament. But she has all the help she can get from the staff and her teammates to be good physically, tactically, and she's preparing mentally to be able to enjoy this game. And she's planning to do her ultimate best on Thursday and the matches to come, because they train to reach the finals and they train to win the finals. ¿Por qué este mejor torneo? Uno que vio jugar siempre espera de vos en todos los partidos, en todas tus participaciones, que vos agarres la bocha y hagas lo que hiciste contra Chino, lo que hiciste acá, que pareciera que te enojás y pasás cuatro. ¿Por qué esta vez sí y por qué antes no tanto? Está complicado. Pero es una cuestión de mira, ¿qué te dispara? Mira, yo trato de dar lo mejor en cada torneo y la parte anímica influye siempre en todos los jugadores. Personalmente a veces me siento mejor en un torneo que en otro. Hoy me siento feliz, pero porque trato también, me preparé para que nada me perjudicara. Obviamente somos seres humanos y tenemos buenos momentos, malos momentos, nos pasan cosas, a veces me río, a veces lloro, y trato de manejarlo de la mejor manera para que emocionalmente no lo lleve al juego. Lo trabajé mucho y trato de ser fuerte para seguir sosteniéndome. Obviamente que cada vez que salgo a la cancha, antes de salir del partido me dijeron, Lucha, ahora mismo voy por la derecha. No, o sea, todo no se puede siempre, o sea, yo trato de dar lo mejor y a veces esas jugadas se dan en determinados partidos y también no se da solo porque yo tengo la habilidad y el talento, sino también porque tengo 10 jugadoras al lado mío que son unas bestias y que se defienden, me pasan la pelota, están atrás mío, me alientan, mis entrenadores, todos, todo el cuerpo técnico y hay mucha gente detrás de todo esto que me ha ayudado y me ha dado una mano para que yo estuviera hoy. ¿Hacemos? ¿Hay todavía siempre le queda un poquito más. Sí, creo que el equipo ha jugado bien los 5 partidos y ahora, bueno, es cuando el equipo se empiece a soltar y a jugar más lindo todavía. Así que cuando se pueda, de verdad, que se pueda por los puntos, como decía Manuel en la semifinal, va a ser muy importante. Pero estamos tranquilos, como dijo Lu recién, se han esforzado enormemente las jugadoras y eso al cuerpo técnico lo llena de orgullo. Han hecho de lunes a viernes, doble, triple turno, con lluvia, tormenta, frío, levantarse a las 6 de la mañana para venir a esta cancha. Hoy cuando entramos, que había 12.000, 13.000 personas, nos imaginamos cuando veníamos hace 20 días atrás, con 5 grados bajo cero y no hay nadie. Entonces, uno no es tan bueno cuando está solo, ni tan, no es tan malo cuando está solo, ni tan bueno cuando está en la gente, sino que está tranquilo. Y tal vez decirte, el uno es un ser humano fuera de la cancha, adentro de la cancha no, dentro de la cancha es extraterrestre. Y que ella siente y todo, y que nosotros la vemos jugando el mejor hockey de su vida, y que nosotros no somos conscientes de quién tenemos, a quién yo tengo a mi derecha. La van a elegir mejor jugadora del mundo este año nuevo, o hay alguna duda. Entonces, 7 veces mejor jugadora del mundo, mejor jugadora de la historia, dicho por el LPH. Siempre jugó bien, y con corazón amateur.